¿Qué tal, Paola? ¿Sí me escuchas? Te escucho. Ya estamos al Real. aire. Perfecto. Entonces te aviso en cuanto haya la participación. Bueno, yo Muy te bien. voy a presentar como 5 o 10, ¿de acuerdo? Creo que vamos bien, ya se funcionó el audio. Eso era lo importante ahorita. Un saludo y espero que te encuentres mejor. Okay, sí se escucha. Ok, ¿todo Sí, bien? todo bien, gracias. Déjame prender mi Pues, video porque muy está haciendo una bien. prueba. Ay, nomás que el fondo, Sí. déjame cambiarle a otro. O lo dejo igual, Juan, porque tiene lo del curso de hoy de. Pues, ¿podrías usar el de arriba? Ok. Pues entramos en 3 minutos al aire. ¿Sale, Paula? Sí, perfecto. Ok.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Les saluda Alberto Navarro, estratega y médico digital. Espero que la estén pasando muy bien. Quienes nos sintonicen en Guadalajara o en otra parte del país, espero que el clima también les favorezca. Hemos tenido pues unos días algo complicados aquí en Guadalajara. En algunos momentos hubo tormenta. Y pues me gustaría saber de dónde nos visitan, de qué ciudad y también pues a qué se dedican para conocer un poquito más de ustedes. Si me pueden hacer favor de escribir en el chat, se los agradezco. Y vamos a darle para adelante a esta presentación. Entonces, pues espero sus comentarios en el chat. Bien. Un saludo a Gwendolyn, está en Querétaro, en el área de marketing. A Paco Arellano, Estado de México. José Rosales, de Libra Sistemas. Un saludo, amigo, que también formas parte de la Asociación de Distribuidores de Cómputo de aquí del Estado de Jalisco. Es la ANADIC Jalisco. También les mando un saludo a las personas que están conectando, que pertenecen a agrupaciones como Cámara de Comercio, Citecorp, ANADIC Nacional, también de círculos empresariales, etcétera. Y bueno, vamos a dar inicio con este tema del mapa de prospección digital, recordando que pues tenemos una pizarra que ya tiene 3 videos pregrabados y luego continuaría esta. Nada más déjenme, voy a volver a compartir la pantalla para que se amplíe lo que estoy transmitiendo y quede en buena medida. Permítanme un segundo. Listo, ya estamos a tamaño completo. Entonces, bueno, pues estaba leyendo sus comentarios en el chat. Me están indicando, precisamente para los que van ingresando, la ciudad en la que radican, a qué se dedican. Y bueno, pues también, si alguien tiene alguna expectativa de este curso, antes de que iniciemos, me gustaría que pusieran en el chat qué cree que vamos a tratar en el tema de hoy y qué se imagina que puede lograr antes de que yo les diga el contenido. Pues para ver si empatamos esa expectativa con la información que les vamos a presentar a continuación. Entonces, dejo unos instantes para que escriban. Me interesa mucho su participación, además de que les tenemos algunos obsequios a los que sí participen en el chat. Entonces, les doy oportunidad de que nos hagan llegar esos comentarios para avanzar al siguiente tema. Ok, Francisco Javier España, un saludo hasta Puebla. Eduardo Horta. Gracias por tus comentarios, Eduardo, sobre la manera de realizar negocio. Muy bien. Y pues como por ahí decía un maestro mío en la Facultad de Ingeniería, ¿qué opinan los que no opinan? Gerardo Mena, un saludo también. Espero te encuentres bien, amigo. Me dice aquí Gerardo que también quiere ver cierto tipo de conocimiento para mejorar área comercial. Eduardo Horta, que nos sintoniza desde Tampico. Y bueno, pues vamos a darle para adelante. Vamos a avanzar con la siguiente etapa del curso. Les quiero compartir un pensamiento que es de John Moravec. Él dice que la siguiente generación de emprendedores que dominen el uso de Internet se conocen como nómadas digitales. Acuérdense que en inglés know es saber. Y precisamente habla de que estas habilidades permiten adaptarse rápidamente a retos y entornos de trabajo cambiantes. Y precisamente lo que quiero transmitirles hoy de información es ver que nosotros como emprendedores, como dueños de negocio, necesitamos desarrollar habilidades digitales en este momento. Les voy a hacer una analogía. Imagínense que ustedes por chat le preguntan a otras personas, oigan, ¿algún administrador que me recomienden para que maneje mi empresa? Si yo les pusiera eso en el chat, ¿qué dirían? Me gustaría su comentario por escrito, por favor. O sea, ¿qué pensarías si yo te digo que me recomiendes a alguien para que maneje mi empresa? Me gustaría saber tu comentario. Porque de aquí se desprende un proceso que quiero compartir.
Entonces también espero sus comentarios en el chat. Y voy saludando a Gabriel, dice Licón, si es correcto Gabriel, Licón, y a Glendy Araceli. Gabriel, ¿de qué ciudad nos sintonizas? Y un saludo también a Glendy, que está en Veracruz. Me responde, supongo que eres Josué, que qué quiero de mi empresa y para recomendarme la persona indicada. Muy buena pregunta, Josué. Yo te diría, quiero que administre toda mi empresa. ¿Tú qué me dirías? O sea, imagínate que te pida una recomendación y te diga que quiero una persona para que tome las decisiones en mi empresa por mí y que administre por mí. ¿Estaría yo en lo correcto o qué me recomendarían? Ok, no se puede, efectivamente. Miren, les voy a decir qué es lo que me ha pasado al hablar con varios de ustedes. Sucede que varios me dicen que las campañas de redes sociales que están realizando, que los procesos digitales que han hecho para promover su negocio, no funcionan. Y entonces aquí el tema es que si tú como dueño de negocio no te preparas en la nueva economía que se llama economía del conocimiento, que lo estoy poniendo aquí en pantalla, perdón, ya me adelanté, aquí significa que tú no quieres avanzar en habilidades digitales. Y lo digo con mucho respeto. Entonces, si vamos a ir a una economía de bajo contacto, donde ahora hay miles de aplicaciones para reparto desde libros, comida, etcétera, inclusive pues ya se han sustituido los taxis en la modalidad que conocíamos y ahora tenemos Uber, etcétera, pues todo está cambiando. Y nosotros como dueño de negocio también necesitamos desarrollar habilidades digitales. Entonces, así como puede ser un reto de empezar por algún punto y tenemos que ir avanzando con cierto ritmo, también es un área de oportunidad. Y a mí me gustaría que vean esto como la oportunidad también de compartir su conocimiento, porque todos los que están aquí presentes tienen muchas habilidades, pero están ahí encapsuladas y solamente ustedes y sus colaboradores a lo mejor lo saben. ¿Qué pasaría si ustedes esas habilidades las transfirieran a un formato digital y empezaran a producir contenido? Entonces, me gustaría que hiciéramos un ejercicio porque me siento como perdido en el desierto. Me gustaría que prendan la webcam y me pongan en un papelito o si tiene una forma de transferirme ahí alguna palabra que denote acción. Es decir, a partir de lo que hoy vamos a hacer, ¿tú qué esperarías de ti hacia el mundo? ¿Qué le transferirías a las personas que necesitan de tu ayuda? Si lo puedes decir con una palabra o con una frase, por aquí ya en un papelito, si me lo pueden poner en la cámara web. Sería un ejercicio pues de visualización, si lo quieren analizar así. ¿Cómo te ves tú hacia el mundo? Gabriel Licón, ¿qué le propondrías al mundo de ti hacia los demás? Con esa experiencia que tienes. Yo quiero conocerlos, así como ustedes me van a conocer a mí. Díganme cómo pueden mejorar a la sociedad con lo que ustedes saben hacer en estos años de experiencia. Y pues se vale que prendan la cámara. Estamos haciendo un ejercicio, ¿eh? Igual, si por alguna razón se les complica, también se vale que me lo compartan este proceso en el chat. Y sí, que prendan la cámara web, pues para ahora sí sentirme que estoy platicando con personas y no con pantallas. Honestamente, sí se siente como un ambiente frío cuando son puras pantallas. Bien, me está diciendo Eduardo, si te estoy viendo. Bueno, conectar. ¿Conectar de quién es? De Paola, perdón, es que no te veía, perdón, Paola. Un saludo. Y Eduardo, déjame ver si te puedo... Por aquí te perdí, Eduardo. Bueno, si gustan, ya los estoy viendo algunos en la camarita. Nos estamos viendo un poquito complicados, tal vez. A ver, Gabriel Licón, facilitar. Y no me alcanzo a ver la otra palabra. A facilitar. Eres un facilitador. Muy bien, Gabriel. David Miguel, ayudar a crecer a los demás. Perfecto. Muy bien, pues miren, así como yo les estoy comentando que me compartan qué quieren hacer por el mundo, pues también tenemos el reto de saberlo hacer. Y precisamente en este taller o en este tipo de charla, lo que yo quiero proponerles es el saber hacer y sobre todo cambiar la manera de hacer las cosas. Porque si no evolucionamos,
Para empezar, alguien más lo va a hacer por nosotros, va a ser un competidor. Quizás va a ser alguien que tenga otras cualidades y por el hecho de digitalizarlas nos tome ventaja. Entonces, sí es un punto de inflexión donde tenemos que estar alerta. César Correo en el chat me dice, colaborar con la gente a ser mejor con nuestros servicios y productos. Me parece muy bien todo lo que me comentan. Y pues aquí mi criterio es que nosotros como sociedad, a la hora que estamos evolucionando, también vamos a tener ciertos tropiezos. Entonces, algo bien importante que alguien de ustedes dijo es hacer algo por los demás. Y ese es mi fin hoy. Buscar con ustedes una posibilidad de que trabajáramos en equipo, porque el conocimiento es la nueva moneda. Y hay alguien que dice que knowledge is the new currency en inglés. Por ahí hay una frase. Entonces, estamos en la era del conocimiento, estamos hablando de hacer más por los demás, pero también se trata de digitalizar ese conocimiento, hacer un infoproducto, empacarlo y producir valor. Entonces, de eso se trata parte de la charla y les voy a estar explicando más adelante a quién va dirigido o dirigida. ¿Y qué es lo que quiero lograr con este mapa digital de prospección? Que de eso se trata la charla de hoy. Pues que tengas un desarrollo de habilidades con el tiempo, es decir, que hoy te motives a pensar que sí puedes generar valor a nivel digital y también en su momento tú puedas organizar a un equipo de trabajo, así como también revisar a quién vas a orientar el esfuerzo. Si no orientas el esfuerzo, entonces tenemos un problema que se llama desegmentación y necesitas segmentar el mercado, saber a quién dirigir ese esfuerzo para no batallarle. Si están de acuerdo conmigo, escriban el número 1 en el chat, por favor. Se trata de que colaboren conmigo y de que empecemos a participar para poder fluir. Muy bien. Entonces, miren, a la hora que segmentamos, vamos a mandarle la señal correcta a las personas correctas. Y también vamos a entender las necesidades de tu mercado. Por aquí hay una frase en inglés que dice, who is your who? O sea, ¿quién es tu quién? ¿A quién vas a dirigir ese esfuerzo de comunicación? Y pues para esto también yo te voy a informar algunos procesos para lograrlo. Bien, ¿a quién va dirigida esta charla el día de hoy? A dueños de negocio, freelancers, empresarios, emprendedores, coaches, consultores, etcétera. ¿Cuál es el propósito de esta charla? Ayudarles a generar más ventas a través del desarrollo de un canal digital. Un canal digital no significa una sola plataforma o una sola red social, sino que es un esquema que combinado te puede atraer mercado. ¿Y para qué quieres hacer esto? Pues bueno, ya lo dije hace rato, segmentar mercado, atraer audiencia, promover un evento en línea, ya sea comercial o social. Imagínense que tienen una pantalla o una página de aterrizaje con el video de la boda al civil, la boda a la iglesia y también cuando está la fiesta. Y ese evento lo encriptan o le ponen una contraseña para que solo los familiares a los que les compartan esa contraseña puedan ingresarlo a ver. Y sobre todo porque esos familiares, pues no todos van a estar en tiempo real en el evento o en la boda, en la iglesia. A lo mejor algunos viven lejos. Entonces todo esto lo podemos hacer a través de la digitalización y podemos utilizar plataformas para ello. Entonces aquí la imaginación es el límite. También, ¿qué podemos hacer? Y ya hablando ya más en tema de negocio, pues tenemos que evaluar primero cuáles son nuestras fortalezas y también debemos de analizar aquello en lo que las personas nos buscan o por aquello, por la situación actual que tenemos ya de experiencia, nosotros somos un referente para las personas. Es decir, a ti como emprendedor te busca porque eres muy bueno en temas de procesos, en temas de marketing, en temas de desarrollo humano. Y eso es una oportunidad también para generar valor al empacar tu conocimiento. Obviamente desarrollando la pasión, las habilidades, esta experiencia que te comento, eso va a permitir transformar esta pasión y esta habilidad también en un producto que lo puedas trasladar al mercado. Entonces, si yo te preguntase, ¿cuál es tu mercado meta? ¿Quién es tu cliente ideal? A lo mejor ahorita te hago un asalto mental y dices, híjole, es una pregunta que a lo mejor en este momento no estoy preparado para contestarlo o preparada, pero sí me puede ayudar a entender hacia dónde voy con mis habilidades. Y entonces yo te preguntaría también,
Otra vez, ¿quién es tu cliente y dónde debes dirigir esos esfuerzos? Y aquí hay algo bien importante. Muchas veces los emprendedores nos preocupamos en qué vender, cómo procesarlo, cómo tener toda la logística, pero lo más importante no es qué ni cómo. La pregunta obligada es ¿a quién debo servir? Y la referencia es que si la gente te busca por aquello en lo que eres muy bueno o muy buena desarrollando esas habilidades que ya traes o esa experiencia, entonces ahí es donde debes de enfocar el esfuerzo. Es ahí por donde quiero avanzar. Bien, entonces, como ya llegó la economía de bajo contacto, ya tenemos que trabajar de otra manera, porque ya cambió también la manera en que incluso pedimos alimentos, en la medida en que también compramos productos, que hacemos incluso ejercicio y otra serie de actividades día a día. Entonces, yo preguntaría, ¿cómo escoger un buen mercado al cual entrar? ¿Qué pasa si hay mucha competencia en ese mercado? O sea, muchas veces nos vamos inclusive a un tema de moda y no hacemos un análisis de mercado. La otra pregunta es, ¿hay suficiente demanda para lo que yo estoy pensando? O a lo mejor es un mercado que está apenas iniciando. Y luego, ¿cómo sé si mi idea de negocio va a ser exitosa? ¿Cómo sé si lo que yo quiero provocar atracción? Es decir, puede haber interesados. Si hasta aquí me van siguiendo en lo que voy diciendo, pongan el número 2, por favor, en el chat. Y bueno, pues quiero hacer esta pregunta para que tú te la vayas contestando a lo largo de esta sesión. ¿En qué eres naturalmente bueno o buena? ¿En qué tienes experiencia? ¿Con qué te pide ayuda la gente habitualmente? Y si hay grupos particulares de personas a los que te interesa servir. Por ejemplo, hay quien dice, pues yo tengo pasión para ayudar a los adultos mayores a entrar al tema de la tecnología, a utilizar aplicaciones. Si en los niños hay cierta didáctica, que se llama, si mal no recuerdo, pedagogía, pues en los adultos mayores creo que sería el tema de la andragogía. A lo mejor para ti esa es una pasión, la andragogía. Bien, entonces, ¿a quién debes de enfocar el esfuerzo? Pues ya dijimos, a un grupo especial. Y además, ¿qué es lo que debe tener el mercado para que tú te desarrolles y realmente sea una buena idea de negocio? Primero que nada, debe de ser un mercado que está ávido de estas soluciones, que tiene todavía interés en tu producto o servicio, no es algo pasajero, y que también sea entusiasta, además de que hay un problema, cuando dice 10K, dice 10,000, pero no lo piensen en dólares, puede ser 10,000 personas necesitan lo mismo, o hay 10,000 interesados en tu posible solución. Y además puede ser un problema que se está viviendo ya la etapa de hoy como un alcance hacia el futuro, es decir, como que estás visualizando que va a ser una necesidad futura. Y por supuesto que hay jugadores con dinero, lo que le llaman players with money. Por ejemplo, el golf es un, en cierta manera, es una instrucción cara, es una actividad que requiere inversión y hay gente que está dispuesto a pagar o dispuesta a pagar por aprender golf. Lo importante aquí es que no pase de moda tu idea de negocio y que sea algo que genere valor y que la gente esté dispuesta a pagar por ello. Si hay algún comentario aquí, por favor, indíquenmelo en el chat para contestar alguna duda, algún comentario que tengan. Y pues, mientras me hacen sus comentarios, también hay otro comentario aquí mío. Ahora que ya has elegido el mercado al que te quieres dedicar, la pregunta obligada es, ¿cómo vas a hacer llegar tu comunicado o cómo vas a prospectar ante los posibles clientes? ¿Cómo te aseguras en conectarte con ellos a un cierto nivel? ¿Cómo le haces para inclusive provocar que a través de la tecnología los atiendas como si fuera de manera personalizada? ¿Cómo aseguras que vas a atender sus verdaderas necesidades, deseos, anhelos, etcétera? ¿Y cómo puedes hacerle para que a través de la comunicación, aunque sea por medio de pantallas, conectes con tu idea de negocio y con la necesidad del mercado? Es decir, ¿hay alguna manera de entrar en la conversación de lo que la gente está comentando en las redes sociales, de lo que está pidiendo de ayuda? Por ejemplo, en Facebook, puedes decir, oye, necesito a alguien que me ayude a podar mi jardín, o necesito a un experto en aires acondicionados, o necesito a alguien que me apoye porque tengo problemas ahorita musculares. Entonces, tú en las redes sociales puedes escanear lo que está pidiendo el mercado, el dolor, la necesidad, e incluso hacer un comunicado que provoque empatía. ¿Para qué?
para que tú les des una solución a lo que posiblemente quieren estas personas. Y obviamente estamos hablando de un nicho, de un conjunto de personas específicas. Bueno, hasta aquí voy a dejar estos comentarios y me gustaría cederle la voz a una amiga y, bueno, compañera en este momento de aventura en lo que estamos haciendo en marketing digital. Paola, me gustaría que abrieras tu micrófono y nos platicaras qué estás haciendo desde tu marca personal, tu experiencia y qué nos puedes compartir al respecto en cuestiones de marketing, por favor. Adelante, Paola. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Alberto. Es un gusto para mí estar aquí y compartir un poco de lo que hemos trabajado, porque ahora sí que todas las cosas grandes se hacen en equipo, aunque algunas veces tengan solo una cara famosa o pública. Y bueno, yo particularmente hemos estado trabajando y he trabajado en crear mi marca personal. Definitivamente, el mundo va a comprarle, le compramos a las personas y confiamos en las personas, ¿no? Cada vez es más personal la compra y menos impersonal. Y definitivamente no se va a las cosas, sino a qué valor se genera, ¿no? Entonces es un trabajo muy grande en el objetivo de segmentar el público al que vamos, dependiendo de lo que nosotros queramos, saber bien cuál es el valor que nosotros queremos y vamos a dar, más allá que un producto, es más bien qué vamos a ofrecer, ¿no? Antes íbamos a vender y ahora vamos a ofrecer a que nos conozcan, a que conozcan lo que nosotros hacemos y vean si eso les sirve. Y creo que esa es una parte muy bonita. Yo, junto con Alberto y bueno, todo el equipo, hemos estado por ahí ideando y viendo la manera de construir una marca personal. Bueno, mi pasión es la comunicación principalmente. Ya por ahí, con muchísimo gusto, les iré compartiendo respecto a mi canal. Y bueno, ha sido una labor muy padre, pero sí es una labor que parece fácil, ¿no? Un amigo decía, lo que parece fácil no es tan fácil, ¿no? Y cuando hay cosas en línea que nos conectan o que nos hacen sentido, sobre todo cuando hay tecnología, parece que las cosas fueran mágicas, ¿no? Porque hay un equipo atrás trabajando para facilitarnos las cosas la mayoría de las veces. Y eso está muy padre, pero por un lado, pero también es como darnos cuenta que esto requiere trabajo, que vale la pena, pero que no es algo que es como muy sencillo, ¿no? O sea, llenar, por ejemplo, lo que vimos y lo que me tocó ser testigo el martes pasado, precisamente en el inicio de estos cursos que ha estado dando Alberto y, bueno, todo el equipo. Más de 100 personas conectadas, 100 personas que son el público al que se busca, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando estamos, cuando le tiramos a todo y no sabemos o no tenemos muy claro cuál es nuestro mercado? Pues podemos llenar, no de 100, de 200, de 300, muchísimas personas un webinar, pero resulta que nuestro público son 50, ¿no? O que son 20, o que son 10, o no incluso, ¿no? Son demasiado pocos. El esfuerzo se vuelve muy grande para darle seguimiento y para atender a tantas personas que tal vez no era lo que estaban buscando, ni nosotros ni ellos, ¿no? Que es lograr empatar esto. Y bueno, les comparto una frase que me encantó de Pablo Lascurain, que dice que los mercados son conversaciones. Y yo creo fielmente en eso, los mercados son conversaciones. Y va más para allá, ¿no? Por ahí en un curso de Philip Weiss decía, de Hyperthinking, por si quieren verlo en una TED Talk, él dice que las grandes marcas tienen grandes caras, ¿no? Y que es ahí donde hay mucha conexión. Definitivamente, en algún momento lo platicábamos también Alberto y su servidora, y es, oye, es que yo no quiero salir a promocionar específicamente mi producto, ¿no? Probablemente no, pero probablemente puedes tener algún embajador o alguien o alguienes que den esa cara y que den esa conexión.
humana. Entonces, bueno, esta es mi lo que yo les digo, y me despido pues con la frase de Simon Sinek, que dice: la gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Muchísimas gracias, y después les compartiré con muchísimo gusto. Sí, claro que sí. Al final voy a dejar el micrófono para que todos compartan su experiencia. Ahorita pues te agradezco mucho la intervención. Muy padre tus palabras. Gracias. Si están de acuerdo conmigo, pues póngale ahí un 10 a Paola por lo que nos acaba de compartir. Creo que nos está motivando, por favor. Muy bien, Gabriel. Ah, bueno, hay quien puso hasta 1,000. Perfecto. Eso está motivante. Bien, vamos a continuar. Traemos algunas estadísticas que mostrarles. Algunos pues podrán decir: oye, ¿por qué hoy nada más hay 40 personas o 37? Si en la sesión que a mí me tocó la vez pasada, los que estuvieron presentes, hubo más de 130. Pues por lo que acabamos de decir, esto es segmentación de mercado. O sea, si alguien no se interesa en estar aquí, pues no tiene que estar, y pues no le dio clic a una liga de enlace, es todo. Pero bueno, ya les platicaré algunas estadísticas, que a final de cuentas esta charla se inició o se planeó para un grupo de empresarios de Cámara de Comercio de un círculo empresarial, y pues yo dije, bueno, lo vamos a compartir con más gente, pues el esfuerzo es el mismo. Entonces miren, para desarrollar marketing digital necesitamos datos, que es parte de lo que les vamos a mostrar un poquito más adelante, creatividad, o sea, necesitamos diseño, pero también necesitamos redacción publicitaria, lo que le llaman el copy, y también pues necesitamos saber dirigir el esfuerzo al canal adecuado. Y también, si vamos a utilizar redes sociales, no es lo mismo hablarle a alguien en Facebook que hablarle a alguien en Instagram, etc. Entonces tenemos que planear hacia dónde va el mercado y cómo le tenemos que comunicar. Y algo muy importante que quiero establecer aquí también es en cuestión de generación de contactos. Todavía algunos creen que poniendo un anuncio directo en Facebook es la manera de prospectar, pero eso es invasivo. Y luego pues también dicen, bueno, en la medida que yo mande correos a X contactos, a ver quién me pela, es como lanzar un dardo en la oscuridad. O pues también voy a ir a los grupos de networking y me agarro repartiendo tarjetitas cuando soy nuevo. La verdad es que eso pues puede tener cierto sentido, pero no necesariamente el mejor enfoque y obviamente el resultado. Entonces la creencia antigua es que lo gratuito es la mejor fuente de generación de tráfico, pero la nueva es que también hay que pagar. Y pues también cuando tú pagas por tráfico, aquí les voy a mostrar sobre lo que se llama embudos de marketing, cómo puedes rentabilizar ese pago para que te salga más barato o que la campaña sea más exitosa. Y también algo bien importante, hace rato ya lo dije, en vez de preguntarte qué tipo de negocio debo de comenzar, es no a qué, sino a quién debo enfocar mi servicio. Me gustaría, mis compañeros en producción, si comparten la liga para el Zoom de hoy, para igual ustedes que están en vivo, si lo quieren transferir esto a otros grupos, a otros chats, me gustaría que compartieran esta información, porque a final de cuentas a todos nos sirve. Y bueno, ya mi compañero les está mandando la liga directa en Zoom para aquellos que no se registraron. Y también si puedes compartir la liga donde van a estar todas las grabaciones, porque esta es la grabación número 4. Hubo 3 previas que ya tuve a bien desarrollar en un evento, y pues hoy va a ser otra adicional que complementa las otras 3. Entonces me gustaría que vieran de la 1 a la 4 la información que les estamos transmitiendo. Bueno, continúo. En la medida que tú configures y perfecciones esa comunicación al mercado, en esa medida vas a generar fuentes de ingreso, y pueden ser una o muchas. Por eso ahí dice múltiples fuentes de ingreso. También algo importante, como ya lo dije, es aparte de saber quién es tu cliente, seguramente ustedes se están preguntando, ok, ya más o menos tengo idea, tengo la corazonada, o ya con la experiencia ya sé cómo definir al avatar, al perfil de mi cliente, pero quizás hoy en día a lo mejor tienes que validar esa idea, porque también todo está cambiando, las costumbres, los hábitos. Entonces, ¿cómo le puedes hacer para validar esa idea del negocio o hacia dónde orientar el esfuerzo? Por lo tanto, aquí en mi presentación le voy a dar clic a una liga que les voy a mostrar. Y también le pido a producción que les comparta la liga. Esto mismo que ya tengo aquí en pantalla. Ah, creo que no se está compartiendo, perdón. Lo que voy a compartir en pantalla, que es un PDF, lo pueden descargar ustedes para validar su idea de negocio. Entonces, no quiero que se lleven pura información teórica, quiero que esto lo apliquen. Y mi compañero de producción les va a mandar la liga para que vean este proceso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente descarga ese PDF de lluvia de ideas sobre el mercado. Aquí te dará varios puntos. Son preguntas de alineación.
Y en la medida que tú estás contestando estas preguntas, vas a dirigir el esfuerzo a tu cliente ideal. Porque a final de cuentas, se trata de a quién servir, pero que también tú te veas orientado u orientada de manera pasional o de manera cómoda a esas necesidades. A lo mejor eres bueno o buena en algo, pero quizás no te provoque pasión y pues, quizás después, con el tiempo, te dé flojera atender ese mercado o pierdas el interés. Entonces, ¿para qué le dedicas esfuerzo a algo que a final de cuentas no va a ser interesante para ti y para los demás? Espero que sí puedan descargar ese PDF. Si alguien ya lo vio, me puede poner el número uno, por favor, y continuamos. Perfecto. Les agradezco su participación. Entonces, hablando de un mapa de digital de prospección, vamos a hablar ahora sí de un concepto que se llama embudo de marketing. Y bueno, hace rato decía Paola que le tocó estar en la sesión, en la primera de Data Recovery, donde había más de 130 personas, y de hecho a lo largo del proceso participaron como 150, pues tuvimos que hacer precisamente formatos o formularios en línea para identificar a quienes queríamos atraer a nuestro proceso y que también esas personas se identificaran con esa temática. Y yo les preguntaría aquí si pueden edificar un negocio respaldando la estrategia en un embudo, que es básicamente un proceso digital para atraer, primero que nada, usuarios que en su momento son curiosos. Empiezas por la parte de la curiosidad y luego los vas fidelizando. Entonces, aquí ya les presento el concepto. Un embudo de conversión o de segmentación, también conocido como de marketing. Precisamente es un concepto empleado en marketing digital que define las bases que tiene que llevar a cabo un usuario web para una tarea o un objetivo determinado. Y obviamente el objetivo de este embudo es que el usuario se convierta en cliente. Aquí es muy importante comentar que cuando vas a atraer a un público específico, empiezas con una oferta atractiva o con palabras llamativas, que se les llama frases gancho. Si hasta aquí me van siguiendo, pongan el número 5, por favor. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener, y que sé que varios de ustedes lo tienen, un sitio web o página web contra un embudo de marketing, que también se le conoce como embudo de ventas, embudo de conversión, etcétera? Miren, del lado izquierdo vamos a tener una especie de vitrina que tiene varias opciones de búsqueda o varios menús. Y bueno, cuando uno llega como usuario, pues a lo mejor yo le doy clic al blog, Gerardo le da datos de contacto. Paola se va a la tienda online porque ya saben que a las mujeres les gusta consumir. Y pues cada quien de nosotros en este grupo puede decidir una opción que, sin embargo, al dueño de la página web a lo mejor no es el interés que te disperses. Y eso es lo que a veces provoca una página web. Sí está padre que dé información de tu empresa, pero no está cumpliendo un objetivo principal. Y el objetivo principal de un dueño de negocio, ¿cuál creen que sea? ¿Me pueden poner en el chat, por favor? ¿Cuál es tu objetivo principal como dueño de negocio o dueña de negocio? Muy bien, generar clientes y qué más, pues que suene la caja, dice Gerardo, es excelente, obviamente vender. Entonces, con un sitio web vas a informar y a lo mejor sí los llevas a una tienda online, pero alguien en el camino se pudo haber perdido en un menú. La diferencia con el embudo de ventas es que tú ya sabes a dónde quieres llevar al usuario. El embudo de ventas se planea con una estrategia donde tú le vas a hacer preguntas a la persona, pero tú ya sabes a dónde lo quieres llevar. Y entonces le pones una página de aterrizaje que se llama landing page, es como la cara bonita del embudo, le puedes hacer preguntas, inclusive algunas de segmentación, le estás dando también una especie de diagnóstico al preguntarle para que la persona descubra si realmente trae un dolor, una necesidad o requiere apoyo. Y luego pues de ahí ya la llevas a la persona a un carrito de compras, al taller de Alberto de recuperación de datos, quizás al taller de Paola, que próximamente nos indicará qué estrategia va a utilizar y a dónde dirigir su esfuerzo de mercado, al proyecto comercial de Gerardo, a lo que es el sitio donde el consultor Gabriel tiene cierta información de valor. Si alguien de ustedes se dedica a servicios como pedicurista, pues los puedes llevar a una cita. O si alguien de ustedes quiere empacar su conocimiento en un formato descargable, un PDF o incluso en videos como tutoriales, pues entonces puedes vender infoproductos. Para eso sirven los embudos de marketing. Y también aquí, pues
lo importante es que cuando tú empieces a jugar con esta estrategia, estés generando valor al usuario, porque si no lo vas a perder y no vas a concretar el proceso que se llama de fidelización o de adoctrinamiento. Entonces, ¿para qué sirve esta metodología de los embudos de marketing, que es parte del proceso de un mapa digital de prospección? Pues te sirve para que tú des a conocer un nuevo producto, para que realices un estudio de mercado. Me podrías también, pues con un embudo de marketing o tú al mercado le podrías decir, bueno, pues aquí te va una nueva funcionalidad de lo que estoy testeando, me puedes ayudar a probarlo, es decir, haces un MVP o producto mínimo viable, o incluso haces un proceso donde dices, bueno, me dedico a bienes raíces, pero pues hay segmentos de clientes, hay niveles socioeconómicos. Entonces, con el embudo puedes segmentar clases o en ese sentido, segmentos de tipo socioeconómico. Puedes desarrollar una fuerza de ventas, lanzar un curso o técnica específica y también para quien tiene incertidumbre en su negocio y no está seguro de lo que va a suceder con esta estrategia, puede generar una lista de prospección sin tener todavía la idea clara para lanzar un producto. Entonces, el embudo de marketing sirve para atraer en forma automática, obviamente con la estrategia, miles de prospectos que cuando ellos pasan por unas preguntas y te empiezan a contestar, quiere decir que ya los enganchaste, ya hay un engagement. Y si ya los traes de este lado del proceso, pues entonces los estás fidelizando. Les quiero compartir que cuando lanzamos el curso de Data Recovery, que la estrategia la hicimos solo en 7 días, hubo 1,000 visitas a un formulario, pero como estaba segmentado, a nosotros no nos interesaba, perdón, que llegaran 1,000 personas, nos interesaba que llegaran los correctos. Entonces, con este tema de los embudos, pues nosotros, por ejemplo, en la empresa que represento, hemos hecho varias cosas. Si se puede apreciar aquí, tenemos en este criterio más de 19,000 visitas al mes a este sitio y todo es orgánico, con varios esquemas de atracción de mercado, entre ellos un blog. Hay meses donde va a bajar pues las visitas como se aprecia aquí, pero también nosotros estamos midiendo el tráfico y entonces decimos, ¿sabes qué? Ahorita hay que empujar una campaña, hay que sacar un video de atracción, hay que sacar un embudo de marketing, hay que provocar que la gente nos busque. Tenemos otro portal que es de recuperación de datos que aquí se muestra y este es un micronicho. Aquí son visitas de personas que tienen una necesidad muy específica que tiene que ver con datos. Es decir, pues no a cualquiera se le daña un disco duro y menos diario. Pero bueno, nosotros con ciertas estrategias canalizamos a las personas y provocamos que lleguen los que son suficientes para nosotros. De hecho, tenemos a veces retraso en actividades porque estamos saturados de la demanda del servicio que tenemos. Y déjenme decirles que recuperar datos, primero que nada, no es algo fácil, se requiere infraestructura. Y segundo, es un nicho muy especializado. Entonces, si podemos vender la recuperación de datos, también podemos vender dulces, podemos vender libros, podemos asignar procesos para consultores, podemos vender refacciones de auto, etcétera. Aquí también tengo otro proceso para otra marca que tenemos aquí en la empresa que se llama Mi Laptop. Y la página de milaptop.com está dirigida también, o como en este criterio está subdirigida a otra que tenemos, realmente la página nada más hace puro uso de estrategias de tráfico sin pagar dinero a Google, por ejemplo, por palabras clave. Está redireccionada. Y bueno, pues aquí quiero compartirles un sitio que hemos estado desarrollando, pero también quiero mostrarles estadísticas. Este sitio es para provocar que las personas nos compren el servicio que estamos promoviendo, en este caso el de recuperación de datos. Entonces, aquí aparentemente, pues tú la ves como una página normal, pero es un embudo, es un mapa digital. Este mapa digital, pues también puedes decir, es un mapa de ventas digital. ¿Cuál es el objetivo de este mapeo? Que las personas tengan a bien contestarse las dudas que aquí ya les contestamos como preguntas frecuentes, que tenga un video de información, que tenga testimonios, es bien importante que tu mapa hable de lo que haces, pero no por ti, sino por tus usuarios. Algún tema de promoción, una explicación del servicio que realizas, otro video del proceso que haces, y por qué no, si tienes certificaciones, si tienes temas alusivos a crear confianza y validar tu idea de negocio, pues todo esto lo puedes poner en una sola página. Entonces, lo que esta página quiere provocar en un usuario
es ventas. Es que te digan que sí porque sí quieren, o que te digan que no por dos razones. No pueden pagarte o no les interesa. Y aquí ya esto es muy diferente a la página oficial. Fíjense lo que voy a hacer ahorita. Nada más le voy a poner el www. Y sí tenemos una página oficial. Entonces, la página oficial es una que habla de, en general, como una vitrina de todo lo que hacemos, pero la anterior que les mostré es un proceso que lo conectamos con WhatsApp para dar información específica a las personas. Es aquí el sitio donde las personas se contestan las dudas que normalmente tienen. Es decir, lo que le llaman en inglés frequently asked question o preguntas más frecuentes, aquí ya lo tenemos sincronizado. Y de manera visual para que también en el teléfono no perdamos tiempo o en el WhatsApp no estemos haciendo demasiadas cosas. Y para esto le voy a pedir a mi compañero de producción, Ángel, si nos puedes mostrar estadísticas de este sitio, que es lo más interesante. Es decir, aparte de que unificas criterios en este proceso digital, también puedes medir lo que están haciendo los usuarios. Adelante, Ángel, cuando gustes. Muy bien. Te cedo la voz también, por favor, si nos quieres platicar cómo está el asunto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, una de las ventajas que tiene este sitio o esta plataforma es el que nos puede mostrar todas las visitas que llegan a cada página que nosotros creamos. Por ejemplo, aquí en la página de inicio tenemos 969 visitas y es lo que nos está marcando que es nuestra página más visitada, por eso tiene un 100%. De igual manera, las que son subpáginas, como falla lógica, falla de calibración, tienen un rango menor, pero aún así nos muestra lo que son las visitas que tienen y un porcentaje acorde al global. Y así en cada página que se va creando. De igual manera, podemos nosotros ver las visitas en los días, dependiendo 7 días, 14 días, quizá el mes, ¿Podrías mostrar 14 días? Perdón que te o la de interrumpa. todo el periodo. Claro, como ven, en 14 días nuestra página de inicio tuvo 22 visitas. Falla lógica tuvo 2 visitas. Falla física igualmente tuvo 2 visitas. Y así sucesivamente. Ahora veamos lo que son lo de 14 días. Nuevamente, lo que es nuestra página de inicio tuvo 61 visitas, que sigue siendo nuestro 100% o nuestra página más visitada en lo que es recupera.figdata. Otras páginas que tenemos, por ejemplo, lo de webinar, tuvo 646 visitas en 14 días. Como ven, aquí muestra que es un 1060% de las visitas generales. Y así sucesivamente con las demás páginas. Igual podemos ver lo que es del mes. Y aquí ya nos empieza a mostrar lo que son las gráficas. Pero nuevamente, pues, inicio tuvo 95 visitas y así sucesivamente. Es lo que podemos observar en lo que son las visitas en cada página. Y la interacción que hay. Ok, me estás levantando la mano, Gerardo. Producción, ¿le puedes dar el micrófono a Gerardo, por favor? Nomás trataremos de ser un poco breve para que nos rinda el tiempo. Adelante. Gracias, Ángel. Nada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, Alberto, una pregunta directa. ¿Este tipo de plataformas lo desarrollaron ustedes o podemos adquirirla bajo algún esquema de licenciamiento para llevar ese tipo de estadísticas? Muy buena pregunta, Gerardo. De hecho, te voy a decir la página es, si puedes anotarlo también, producción, www.readfunnels.com, te lo voy a poner en el chat. El tema aquí, yo te puedo dar el acceso a la página y de lo que a mí me interesa platicar con ustedes es que te puedo decir qué software utilices, es más, te puedo decir más plataformas, pero el tema no es ni la tecnología ni la implementación. El tema es toda la experiencia de desarrollar procesos, es decir, la estrategia. Más adelante les hablaré al respecto. Y pues nosotros aquí lo que cerramos de procesos de venta es que nos traigan discos duros. A nosotros nos llegan al mes como 40, 50 servicios
discos duros y memorias USB. Y nuestros tickets promedios pues son interesantes. Entonces, ya 40 discos para nosotros es bastante trabajo al mes. No sé si contesté tu duda. Sí, Alberto, gracias. Ok, bien, por cuestiones de tiempo y si gustan dejamos preguntas más para el final, porque sí voy a tratar de ser más ágil. Gracias por tu participación. Entonces, les quiero compartir que lo que estamos haciendo no es improvisado. O sea, tenemos una estrategia y un conocimiento de hacia dónde vamos a dirigir el esfuerzo. Déjenme compartir entonces mi pantalla. Entonces, estábamos hablando de un sitio. ¿No la manda? Oh, sí, ya lo está, pero no lo veo en el monitor. ¿Por qué no lo está haciendo? Voy a dejar de compartir y hacerlo de nuevo. Ok, creo que ya se compartió. Entonces, estábamos hablando de un sitio de ejemplo, pero este sitio puede ser cualquier infoproducto, servicio, proceso que ustedes tengan. Mientras se pueda digitalizar la información, yo lo único que no recomendaría es vender servicios funerales, tal vez por temas, pues como, no sé, mitos o tabús, o productos que generen, pues, aversión, por decirlo así, que sea fuerte la imagen, como productos para las uñas, productos para cierto tratamiento en los pies, que ya se imaginarán que generan aversión. Eso, pues, no es tan fácil promoverlo masivamente, tiene que ser algo muy cuidado. De ahí en más, todo lo pueden promover así. Les voy a mostrar ejemplos de qué estamos haciendo para atraer tráfico y para llevarlos de un sitio a otro. Entonces, por ejemplo, aparte de estos ejemplos que les voy a mostrar un poquito más adelante, lo que buscamos es acelerar la difusión de lo que estamos promoviendo y aprovechar los distintos sistemas de mensajería. Podemos integrar herramientas. WA es WhatsApp. Este es Apple Business Chat. Este es Google Business Messages. Y este es mensajes de texto, que ahorita no me acuerdo la abreviatura, short messages o algo así. Y bueno, puedes desarrollar contenido y segmentar a tu cliente ideal, además de que automatizas. Entonces, aquí está Apple Business Chat, Google Business Messages, WhatsApp Business también puedes conectarlo, redes pues ya más avanzadas, y pues todo lo que pueda hacer omnicanal, es decir, de muchos canales, los puedes integrar a un solo proceso. Esto es lo que te puede facilitar un embudo de marketing. Miren, aquí les voy a presentar una campaña en Facebook que lanzamos hace tiempo. Y pues para esto también voy a conectar el audio. Observen lo que hicimos en Facebook y también es un esquema de atracción. ¿Problemas con tu información? ¿Se dañó tu disco duro o dispositivo de respaldo? Conserva la calma y lleva o envía tu disco duro a Fix Data. Un equipo de expertos te podrá asesorar. Junto con un diagnóstico profesional, alta tecnología y más de 23 años de experiencia, podrás recuperar tu vida digital mediante una recuperación de información exitosa. En Fix Data te ayudamos a recuperar tu tranquilidad. Bien. Donde dice más información, si las personas, ahorita estoy en modo de anunciante, entonces no va a correr como usuario, pero aquí en modo usuario, si le das clic, te puede llevar a un cuestionario, te puede llevar a la página web. O sea, imagínate con un vínculo a dónde puedes llevar a la persona que le está haciendo clic de esa manera. Entonces, ese es un formato. Ok, entonces hay otro esquema donde tú puedes crear una secuencia de taller o de clases para un grupo especializado. Es cuando se le dice que hay un proceso de adoctrinamiento para personas que tienen el mismo nivel de entendimiento, el mismo nivel de práctica, los mismos intereses, y se le llama mente maestra o mastermind. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hacer uso de esta tendencia para atraer personas que quieren aprender marketing digital. Le damos clic, mandamos el embudo a que se lance por internet. Y entonces le empezamos a hacer preguntas a la persona, le explicamos de qué se trata, todo el proceso, y ya le decimos, ok, ingresa ahora. Y cuando aquí le empezamos a hacer también preguntas, dependiendo de la respuesta, estamos segmentando sus necesidades, sus requerimientos, su perfil, su dolor o simplemente la curiosidad que trae.
Y en el momento que la persona ya contestó esta parte, nosotros a la hora de ponerle nuestros datos, aquí vamos a suponer que es un mail correcto, también validamos que los datos se manejen de manera confidencial. Entonces, al darle continuar aquí y al hacer clic, la persona está de acuerdo en avanzar al siguiente nivel. Y pues aquí ya puede ingresar al proceso. En este proceso, fíjense cómo estoy conectando. Por ejemplo, hay una herramienta para ir al WhatsApp. Ahorita está desactivada, pero esta herramienta me permite conectar todos los que vayan entrando a un proceso de segmentación y directo al WhatsApp. Esto es un proceso de embudo y es una manera en que tú ya decidiste desde un inicio que ibas a formar un grupo especializado y los ibas a llevar a un grupo de WhatsApp para ahí darles más información y también por ahí convocarlos para las reuniones que tengas, ya sea un taller, ya sea un conjunto de días que estás trabajando, porque puede ser un curso, por ejemplo, que dure 3 meses, etc. También algo que puedes hacer es que, por ejemplo, con un enlace como este, le preguntes a las personas cuál es su estilo de ventas. Aquí está comparando las razas de caninos con la forma de vender. Y dice que en el mundo de las ventas hay 5 estilos. Si le das en descúbrelo, pues entonces te va a provocar que con curiosidad digas, bueno, ¿cuál es mi perfil? ¿Qué tipo de persona soy a la hora de vender? Entonces vamos a descubrirlo. Por ejemplo, aquí yo le voy a dar muy rápido. Acuérdense que esto es de segmentación. Le pongo mi correo. La verdad que obviamente no le vi dónde le piqué, pero lo que quiero es que tú veas que en base a lo que estás contestando, te va a segmentar. Y me está diciendo que soy un pool, como el French pool. Y pues aparte me va a llevar a un mecanismo donde yo puedo ingresar a un Facebook y puedo entrar a una campaña o puedo entrar a un webinario relacionado con aquello a lo que me estoy, pues, vinculando de alguna manera. Entonces, esto es como usuario. Francisco Hernández me dice, te lleva a la landing page. Bueno, no sé si este comentario era de hace rato. Ah, sí, correcto. Yo lo puedo programar, Francisco, para que me lleve a que compre el libro que sí leí de Blair Singer, de Vendedores Perros. De hecho, de ahí me basé para desarrollar este embudo. Este embudo incluso se lo puedo vender a la editorial que imprime ese libro. Si alguien conoce a esa editorial, pues podemos hacer una vinculación interesante. Todo esto es a manera de ejercicio lo que les compartí. Y pues espero ahí con lo que estamos desarrollando es poder hacer este tipo de estrategias, no para los que estamos del lado de mi empresa, sino que también ustedes vean que lo pueden hacer factible en su organización. Voy a regresar ahora a otro formulario. Este es para mi página web, donde yo puedo llevar también a una situación donde las personas traen un dolor respecto de sus equipos de cómputo. Es decir, a algunos les duele su vieja laptop, o les duele su viejo disco duro porque pues no arranca o no accesa a la información. Y también puedo llevar a las personas a un blog como aquí. Y pues en el blog, si las personas le dan clic aquí, me gustaría que me digan en el chat a dónde creen que los voy a llevar. Así con lo que vamos aprendiendo. Y me voy a ir un poquito más rápido. ¿A dónde creen que voy a llevar con ese blog? A ver, los leo. Bueno, sí los voy a segmentar, pero también los voy a llevar a que después del proceso yo les mando información de mi empresa. Es decir, todos los embudos de marketing tienen un concepto. Tú como dueño del embudo sabes a dónde dirigir el tráfico, sabes lo que quieres y les vas a proponer una solución parcial o curita. Eso se los mandas en un reporte. Y más adelante, después de que llegue el reporte, como ya tienes el correo de la persona, les puedes hacer una propuesta. Es ahí donde cobra sentido un embudo de marketing, que ya tiene los datos de los usuarios y que ellos decidieron darte sus datos. Entonces, espero que con esto vayamos claro. Aquí me voy a ir un poquito más rápido. Esto es como una liga. Hay un software que, aquí les paso el tip, se llama PostCrom, la liga. Esta liga les permite, si mis compañeros de producción, bueno, yo aquí lo copio, les voy a pasar la liga en el Zoom. Si ustedes ven esta página,
la pueden utilizar para generar enlaces hacia su WhatsApp. Entonces, por ejemplo, aquí podemos el número de teléfono, suponiendo que es Ciudad de México. Me falta 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos dígitos llevo? Ya me perdí. 2, 6. Hasta ahí ya van 10 dígitos, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que ese es mi número. Y aparte de que va a direccionar el tráfico a ese número de WhatsApp, puedes poner un link personalizado. En el chat pónganme el número 1, los que ya pudieron entrar a la liga. Y bueno, se regresan de nuevo a mi pantalla y aquí dice, por ejemplo, esto: hola, me interesan sus productos. Le digo clic a generar el enlace. Y me tiene que dar un código. Aquí está el código, que es una API de WhatsApp. Y me dice copiar el link. Entonces se los voy a pasar ahí en el Zoom. Les doy aquí la liga. Si ustedes le dieran clic ahí, va a abrir su WhatsApp. Ahorita, por cuestiones de tiempo, nos vamos a ir un poquito más rápido. Y bueno, pues si entonces los lleva a ese WhatsApp, significa que estás personalizando la manera en conducir tráfico desde un sitio web directo a tu WhatsApp. Y eso se hace con PostCrunch. Si tienes que volver a compartir la liga, Juan, alguien de producción, pues ahí les pido el favor para avanzar. Entonces, esto que acabo de mostrar, por ejemplo, sucede para que, en el caso, por ejemplo, de nuestra página web, conduzcamos a este chat. Y entonces, al abrir la liga web, vamos a ver si jaló. Creo que no lo alcanzo a abrir, no sé por qué. Ahora sí, ya no le di bien clic. Entonces, a la hora que yo ya tengo el acceso a mi liga web, aquí ya tengo el WhatsApp. Y entonces ya está personalizado lo que le interesa, bueno, del otro lado al usuario. Y entonces me lo llevo al WhatsApp. Aquí me lo llevo a WhatsApp web. Y así sucesivamente puedo hacer vinculaciones. Entonces, todo esto que les estoy hablando de mapa digital de prospección es un conjunto de técnicas de ligar URLs con estrategias de marketing y provocar por medio de automatización que les estén llegando clientes en automático. Eso lo hacemos en mi empresa todos los días. Entonces, en mi empresa, todos los días llegan mensajes de WhatsApp. El 80% de la comunicación es por ahí y el 20% es vía telefónica. Bien, espero que hasta aquí vayamos bien. Por favor, escríbanme el número 2. Ah, me dice Miguel que no entró al WhatsApp. Ok. Igual, si alguien pudo entrar al PostCrunch, se lo pueden compartir ahí a Miguel, por favor, de nuevo. Le pueden compartir la liga que ustedes usaron para ir avanzando. Bien, mientras estaban poniéndome su respuesta, espero que hayan hecho un proceso de análisis de esta liga de PostCrunch. Y bueno, puede haber otros generadores de link para WhatsApp. No es la única empresa. O sea, tú puedes buscar en Google generador de link WhatsApp y ese te va a dar la solución. Consejos para incrementar tus ventas. Pues es invertir en publicidad para incrementar la exposición, obviamente. Sin embargo, hay que meter estrategias de embudos o estrategias de URLs para que una vez que llegue el usuario ahí, lo dirijas a donde tú quieres que entre. Obviamente también estandarizar qué canales de comunicación, porque si no te vas a dispersar demasiado. Dar seguimiento. Nosotros tenemos que atender un seguimiento en menos de 15, 20 minutos por WhatsApp, ya con informes y pues estar atendiendo a las personas. Hay veces que por día atendemos unos, ¿qué les gusta? Sin exagerar, unos 150 WhatsApp. Sobre todo cuando hemos lanzado como webinarios, sí se acumula más. También podemos generar contenido de valor en estos procesos de marketing. Y lo que hace rato les mostró Ángel, podemos analizar la información y además lo que le llaman pivotear. Podemos ir avanzando corrigiendo errores. Bien, tengo un momento social para que descansemos un poco del ajetreo. Me gustaría que mis compañeros hicieran, y bueno, pues dada la participación que han tenido, van a hacer una especie de rifa. Yo le voy a ceder, ¿a quién le cedo la voz, Juan o Ángel? Ángel, muy bien, Ángel. Ángel les va a platicar cómo se van a ganar un chipolo y vamos a también otorgar $100, dos vouchers de $100
cada uno por servicios de recuperación de datos o por servicios de reparación de laptops a nivel electrónico. O incluso si tienen una Mac, una iMac, una MacBook y necesita recuperarse o repararse a nivel electrónico, nosotros podemos apoyarlos. Te cedo la voz, Ángel. Hola, ¿qué tal nuevamente? La dinámica va a ser muy sencilla. Nosotros tomamos el chat que está aquí en Zoom de todas las personas que han estado participando. Y a base de eso, de su participación aquí en la sesión en vivo, nosotros vamos a hacer un sorteo con números aleatorios. Vamos a poner un listado, el listado del chat en un Excel. Y si notan, de su lado izquierdo está enumerado. Entonces, con los números aleatorios, nosotros tomaremos dicho número y buscaremos el cuadro que tenga ese número para ver qué persona fue la ganadora. Muy bien, si quieres comenzamos, por favor. Hacer el primer sorteo, va a ser para un chipolo. ¿Qué es un chipolo, Ángel? Un chipolo es un localizador Bluetooth, el cual se puede colocar ya sea en tus llaves, o quizá tu cartera, la mochila, todo esto a base de una aplicación en el teléfono lo puedes rastrear y así encontrar tus objetos con mayor facilidad. Entonces, generamos nuestro primer número, que es el 212, y lo buscamos, y tenemos que es César Correa, nuestro primer ganador del chipolo. Por favor, deja un comentario en el Zoom, César, si estás aquí presente todavía. ¿Puedes poner 5 asteriscos, César, para ubicarte, por favor? César. Ah, aquí está. Muy bien, sí está. Pues muchas felicidades, César. Por favor, en un momento más compartiremos un correo donde nos podrán comunicar para hacerse acreedores a sus premios, por favor. Entonces, pasemos a nuestro segundo premio, que sería un certificado de $100 en servicios de CompuLine o Fixed Data. Y generamos nuestro número aleatorio, que es el 217. Entonces buscamos a nuestra persona, que sería Gerardo Mena. Por favor, Gerardo Mena. Ah, excelente. Déjanos también un mensaje aquí en Zoom para saber que sigues aquí presente. Excelente, muchas felicidades, Gerardo. Igualmente, en un momento pasaremos nuestro contacto para que ustedes puedan recibir su premio. Por último, pasaremos a el último certificado de $100 en servicios de CompuLine o Fixed Data. Por favor, generemos ese número, que sería el 142. Busquemos a la persona y es Alexis. Alexis, ¿estás presente, no, todavía? Y si nos podrías indicar algún apellido, estaría mejor. Ah, sí está presente. Alexis, por favor, coloca o renómbrate con un apellido, por favor, para tener una mayor certera o saber con mayor exactitud quién eres. Ah, ok, González Ramos. Excelente, entonces es nuestro último ganador de un certificado y esta sería la dinámica del día de hoy. En un momento en el chat colocaremos nuestro correo electrónico donde se podrán contactar con nosotros para hacerse acreedor a sus premios. Que muchas gracias y continuamos con la sesión del día de hoy. Muchas gracias también a ti. Muchas gracias a ti, Ángel, por el proceso, a Juan en la dirección. Bueno, aprovecho para presentar a mis compañeros. En producción está nuestro director de toda la parte de audiovisual, es Juan Rendón. En la parte de automatización, Ángel Castañeda. En eventos de conducción nos ha apoyado Cristian Arciniega. Cristian,
manifiéstate, por favor, si todavía estás en tiempo real. Y bueno, pues también en unos procesos más adelante haremos también vinculación con Paola. Paola Uribe, igual, si todavía nos estás siguiendo, si puedes hacer un comentario en el chat para seguir en comunicación. Muchas gracias. Vamos a lo que sigue y espero que sí se contacten con nosotros porque pues $100 en servicios creo que sí vale la pena. Entonces, vamos avanzando. Quiero comentarles que, digo, me quedan como unos 20 minutos para terminar. Cuando tú estás hablando de desarrollar tu proceso de promoción de producto o servicio en el mercado, les quiero ejemplificar que el mercado puede ser el mercado muy amplio en este criterio, es decir, la frase tecnología, pues tú podrías decir tecnología en qué, tecnología en informática, tecnología médica, tecnología incluso en temas de maquillaje, y sería un espectro muy amplio. Entonces, si dices, voy a segmentar mi mercado y voy a decir que mis clientes están en la tecnología, honestamente la frase te queda muy abierto el mercado y muy grande. Y luego ya dices, bueno, para, por ejemplo, los que nos dedicamos a la informática, pues entonces vamos a ver si el mercado de la tecnología nos va a llevar a un segmento. ¿Qué va a pasar cuando ya digamos, bueno, voy a estar en el mercado de la tecnología y voy a segmentar a la informática? Va a ser una segmentación de mercado. En el caso de la empresa que yo represento, todavía segmentar el mercado y decir que me dedico a la informática, todavía es un criterio muy amplio. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces establecer un criterio de nicho. ¿Qué es el nicho? Pues es para referirme a una porción pequeña del mercado en la cual yo voy a atender a mis clientes, voy a dirigir el esfuerzo, y lo que generas con esto cuando te enfocas en un nicho es que eres especialista y que además puedes generar mayor valor. Y cuando digo mayor valor significa que vas a atender mejor, con más calidad, servir mejor, pero ¿qué crees? También de regreso podrás cobrar mejor. Entonces yo les sugiero que cuando hagan un proyecto, sí enfoquen el esfuerzo al mercado, pero al cliente ideal para que produzcan un nicho. Y si el nicho es todavía más especializado, están en un micronicho. Por ejemplo, la recuperación profesional de datos con laboratorio, como nosotros lo tenemos, es un micronicho. Bien, voy a ir leyendo sus comentarios. Te saludo de nuevo, Paola. Y bueno, mis compañeros de producción les acaban de mandar el email donde pueden mandarnos alguna información, como su nombre, para identificarlos a los ganadores. Y asimismo, si tienen alguna duda o pregunta o alguna vinculación que quieran hacer con nosotros, también es un mecanismo de contacto. Bien, entonces, en el esquema de la economía, existe un mercado. Ya dijimos que hay una economía de bajo contacto. Este mercado lo vamos a seccionar, lo vamos a segmentar. Vamos a producir un nicho. Y lo padre es que des en el blanco en un micronicho. Si hasta aquí te está haciendo sentido lo que te estoy comentando, por favor, escríbeme. Sí, S más I, por favor. Para saber que voy bien. Perfecto. Ah, bueno, Cristian lo hizo literal. Bueno, yo les decía sí, tal cual. Lo pronuncié separado porque a veces no se escucha bien. Entonces, me dicen que sí, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a atender al mercado y cómo le vamos a dar el knockout a la pandemia? Muy fácil. Hay un concepto en inglés que, bueno, ya lo tropicalicé y si ustedes quieren con faltas de ortografía. La primera es who, la que sigue es what y la que sigue es how. Pero ya en español sería, para que no se les olvide, y yo sé que es una falta de ortografía, es quién, a quién debes de atender, qué le vas a ofertar. Y obviamente cuando pienses en el quién, tiene que haber una estrategia de comunicación o de prospección. El qué es atender un micronicho. El cómo, con estrategias y herramientas digitales, como lo hemos estado promoviendo en este webinario. Entonces, ¿a quién debo servir? Bueno, pues tengo una población de adultos mayores que necesitan aprender de informática, es decir, voy a aplicar la andragogía, voy a desarrollarles habilidades para uso de WhatsApp, de mandar email, y ese es tu perfil. Y ¿sabes qué? Hay usuarios de ese tipo que ya están retirados y por mero gusto quieren entrar al internet, quieren socializar, etcétera, y están dispuestos a pagar por ello, porque pues ya reciben una pensión, supongan, o asumamos que sí tienen para pagar. ¿Qué venderles? Bueno, pues un servicio de asesoría asistido a ese nicho, apoyarlos a que sus miedos se traduzcan en fortalezas, que se alineen al proceso, etc. Entonces, hasta aquí espero que vayamos bien. Y entonces, ¿cómo es que comienza este proceso de digitalizar la propuesta o de
enlazar este esfuerzo al mercado, pues ya les dije, siempre tienes que pensar la oferta. ¿Qué es lo que les vas a promover? ¿Un curso, un servicio, una cita para un tema médico, para un proceso especializado? Tu oferta es el producto o servicio que planeas vender una vez que alguien contestó un formulario, como los varios que les mostré. Puedes hacer una oferta de varias maneras y obviamente que en la medida que la persona te va contestando ese formulario, sucede la magia de la atracción. Estás haciendo una especie de ligue digital, por llamarlo así. Y después, ya que tienes los datos del usuario, lo llevas a un webinario, como el que están aquí presentes. Todos ustedes pasaron por un embudo, por unas preguntas. Y también, después de esto, pues sí podemos hacer negocios, ¿se vale? Generar interacción. Y pues para esto, tengo preparado un embudo que ya está más estructurado y con más salidas. Se los voy a mostrar. Este embudo, estamos trabajando la segunda edición. La primera se hizo en la pandemia. Y me gustaría que producción les ponga la liga, perfilando.com, por favor. Si alguno de ustedes lo quiere tomar o si todos lo quieren tomar el formulario, a mí lo que me interesa y que lo vean junto conmigo es que tiene una frase gancho, una frase de atracción. Tiene un call to action, o sea, unos botones que dice descúbralo, descúbrelo. Y tiene un tema también de vencimiento. Aquí esto es con la intención de que no pospongas, que lo hagas ya. Y te va a explicar cómo puedes orientar tu esfuerzo al mercado. Aquí su servidor, que bueno, pues representa varias marcas. Aquí estoy explicando de qué se trata este proceso. Entonces, me gustaría que hagan el proceso y cuando terminen de hacerlo, me pongan en el chat qué nivel de perfil emprendedor salió. Voy a hacerlo junto con ustedes. Cada quien en su pantalla empiece a trabajar conmigo la respuesta. Si quieren un negocio que apenas van a iniciar o uno que es una división de algo que ya tienes en tu empresa o parte de tu estrategia comercial. Entonces, por ejemplo, en mi caso es una extensión o división. ¿Cuál de las siguientes opciones me describe mejor? Pues aquí ya voy a pensar, bueno, pues en mi caso a lo mejor quiero vender un producto digital, es decir, un infoproducto. Y si quiero hacerlo en un tiempo parcial y también, ¿qué es lo que estoy queriendo lograr? Por ejemplo, una oportunidad. Si quiero tener un impacto en el mundo, en mi caso, que sea una actividad extra, que me ayude a mejorar mi estilo de vida. Y pues si yo estoy pensando en un corporativo, no en un proyecto pequeño, pues también para generar más fuentes de empleo. Y pues qué es lo que más me representa a mí, de las que están ahí, la opción. Estoy entre la 1 y la 4. Yo creo que sería la 1. A mí me salió esto, AA o C. Aquí voy a poner Alberto Navarro. Voy a poner un email. Voy a poner el de Reed MKT, que si ya lo conocen. Y dice que entiendes que mi información se guardará, bla, bla, bla. Eso me está diciendo el formulario. Sí, sí entiendo que mi información se va a resguardar por un protocolo que es Global Data, no me acuerdo lo demás. Y pues básicamente es como la Ley Federal de Datos Personales. Entonces, si lo buscan en Google, si alguien me ayuda, busque qué significa GDPR y ya lo escribe en el chat y con eso nos vamos todos para adelante. Entonces, mis datos están resguardados, no se enviaría spam. Continuamos. Y ya me está dando un informe de resultado. La novedad que aquí tengo es que este resultado es en visual. También me está mostrando un video. Esto puede servir para generar más atracción de mercado. Me gustaría que los que ya respondieron le pongan ahí el número 5, por favor. Y si pusieron un email real, es mejor porque quiero que les llegue un PDF. Si pusieron un email ficticio, no les va a llegar nada. Si hay necesidad de volver a repetir el ejercicio, pongan un email real para que les llegue la información. No les estoy vendiendo nada en este momento, les estoy haciendo obsequios, de hecho. En el PDF que les va a llegar, que es un reporte, va a haber información de valor. Inclusive alguien de producción, si tuviese la pantalla de un PDF para que lo muestren, que nos ayude a compartir la pantalla de lo que sale, sería de mucho valor. En mi caso salió AOOC. Bien, los que ya llenaron el formulario me pueden decir qué les generó de siglas para ver si es cierto que lo hicieron. Son 4 letras
y hay 16 perfiles. Rodrigo me dice AOOC, ¿alguien más? ¿Qué le salió? APOM, dice Eduardo. Jesús, AOOE, y así sucesivamente. Eso significa, no, 65 no creo, César, son cuatro letras. Es más, 65 no sé qué sea, honestamente. Bien, voy a mostrar un poco del video, a ver si se escucha el audio. Gracias por tomarte el tiempo para realizar la evaluación ¿cuál es tu perfil emprendedor? Con la cual has recibido un resultado único que te ayudará a resolver las preguntas más importantes al momento de emprender un nuevo negocio. Bien, por cuestiones de tiempo voy a dejarlo ahí y voy a regresar al punto. Cuando ustedes generen un embudo de marketing como el que vieron, y se los puedo garantizar, me han dicho personas, oye Alberto, lo mío es muy difícil de promover. Por ejemplo, máquinas para automatización de procesos. Imagínense que en el video muestras la máquina, lo que resuelve y el proceso de producción. Con eso, la imagen dice más que mil palabras, obviamente. Pero además estás dando una orientación y estás llevando a tu público que está tomando el formulario a un proceso de preventa, porque en el video le estás dando las alternativas que tiene, por ejemplo, para resolver un empaque o un proceso de embalaje. Tú dices, con mi máquina lo haces más rápido, más eficiente. O también le puedes decir, bueno, en mi taller yo tengo ciertas refacciones y este es mi catálogo de productos. Y mostrarle el video de que tienes calaveras, tienes fascias, tienes todo el tema cuando las personas chocan. No sé si me estás siguiendo en la transmisión, Ernesto, por aquí te vi. Pon puros asteriscos para identificarte. Y pues aquí hago tu comercial. Ernesto tiene una página que se llama chocaste.com. Ahí puedes adquirir refacciones para autos. Gracias, Ernesto, por el favor de tu atención. Entonces, un embudo te sirve para promover productos, servicios, orientar tu estrategia al mercado meta. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Pues con planeación, herramientas digitales. Y hace rato me decía Gerardo que si nosotros nada más vendíamos una herramienta o un licenciamiento, o también hacíamos un proceso como de instrucción, efectivamente generamos acompañamiento. Pues puedes hacer este proceso para segmentar y automatizar lo que gustes, sincronizar las campañas. Y nosotros a esto le llamamos SAS, que es segmentar, automatizar, sincronizar con diferentes estrategias de comunicación. Y pues aquí es donde está lo que tú comentabas. Esta es la plataforma que me gustaría que visitaran. Pueden tener, les voy a ser bien honesto, el acceso les dura 22 días sin costo, es una versión de prueba, y necesitan asesoría para saberla usar, para sacarle provecho. En el caso de lo que es el webinario de la semana pasada de Data Recovery, utilizamos esta herramienta para producirlo. Miren, se los voy a mostrar en pantalla. Lo que están viendo en pantalla es la producción por día. Pudimos poner hasta PDFs para descargar. Hay cierta comunicación a través de Facebook. Podemos meter material visual, el temario. Aquí si le dan clic se unen a nuestra comunidad. Les voy a pasar la liga directa para que esto lo perciban en el chat. Entonces, todo esto, este proceso que hicimos, que está en etapas, inclusive ahora me voy a ir a la sesión 2 y también les paso la liga en el chat. Todo está hecho con una plataforma de marketing y todo lo que hacemos se puede medir. Inclusive, Ángel, pues te cedo la voz para estadísticas, para ver cómo nos fue con este proceso del webinario y que también perciban el valor de tener estadísticas. Mientras, si gustan comentar una duda o algo que genere valor en el chat, adelante, mientras comparte Ángel. Bueno, muy bien. Una de las cuestiones que hay aquí es que todo está anidado, entonces volvería como a mostrar lo que son estas estadísticas, pero ahora nos dirigimos a lo que es exactamente lo que es el webinar. Si vemos, está separado con esta etiqueta y nosotros podemos ver que lo que es el día 1 o la primera sesión del webinar se tuvieron 652 visitas en todo lo que lleva el transcurso desde su creación hasta el momento.
E igualmente podemos ver lo que llevan las demás, tanto lo que es el webinar 2 o la sesión 2, como lo fue la sesión 3. 267 visitas, 133 visitas. Y en estadísticas lo podemos ver aquí. Son estas tres. Son un 67%, 27%, 13% en las visitas totales, porque ahorita tenemos todo el periodo. Igual podríamos hacer una búsqueda más personalizada. Supongamos del día 20, que se quede solamente en el día 20, y vemos que el webinar 1 o la sesión 1 tuvo 74 visitas en ese mismo día. Igual podemos hacer otra búsqueda que sea del día 23, que es jueves, y que se quede también en el mismo jueves. Ese día, lo que fue la sesión 1, tuvo 94 visitas con un 855%, y el webinar 2 tuvo 166 visitas con 1510%, lo que es nuestro rango general de visitas en el día. Así podemos, pues, deducir que lo que fue el webinar 2 tuvo el mayor número de visitas en el día a comparación de nuestras demás páginas, superando por mucho lo que sería nuestra página principal o quizá lo que fue el mismo webinar 1, que era en la parte del webinar nuestra página principal. Muy bien, Ángel, pues muchas gracias. Continuamos. Si ya se aburrieron, pongan un 0. Y si quieren que continúe, pongan un 1, por favor. Ay, ya me puso Gerardo un 0. Entonces ya me voy, déjenme guardar mis cosas. Ahí nos vemos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya me falta muy poquito. Qué bueno que están motivados, motivadas. Entonces dijimos que ese es el software. Producción, si me ayudas a escribir en el chat, por favor. Y aquí las preguntas todavía vamos a hacerla de manera cerrada, sin micrófono. Me gustaría saber si tienen alguna duda, escríbela en el chat. Les voy a dar un momento para que lo hagan. Adelante con sus preguntas en el chat. Las voy a ir leyendo para tratar de aterrizar contenido. Es muy importante para mí que tengan preguntas de valor y pues que se las pueda, o una de dos, o les contesto la pregunta o se las amplío, pero algo va a pasar. Adelante. ¿Qué opinan los que no opinan? Es más, voy a abrir mi pantalla y pues prendan su cámara para saber que están atentos y atentas, por favor. Saludos a Eduardo Avera, Saraí Vargas, Gabriel García, César Correa. Ah, me da gusto verte por aquí, Jaime Ramírez Trejo, Elías Tornes también, Gustavo González, Octavio, Sergio Mac, si me pudieras decir tu apellido, Rodrigo, Maguito, Efrén de la Torre, Francisco Hernández, Humberto. Estoy tratando de leer los más que puedo en lo que me mandan sus preguntas. ¿Cuánto inviertes en una campaña? Rodrigo, desde $5. Hay campañas que nosotros lo hacemos por puro contacto con bases de datos de email de personas registradas. Le invertimos $0 a la campaña porque es un mercado natural. Y también puedo hacer campañas en, pues ya lo saben, por medio de WhatsApp, les mando un formulario. Todo lo que yo hago les pido que se registren porque de esa manera mido el impacto y les puedo dar seguimiento. Si no se registran, luego pasa lo de, ay, es que no me mandaste la liga de Zoom, es que no me enteré o no me di cuenta. Y si ya utilizamos tráfico de paga, pues tú puedes decidir si le metes lana a Google Ads, que nosotros lo hacemos, a Facebook, puedes inclusive hacer a LinkedIn, puedes hacer muchas cosas.
Entonces, mientras están haciéndome preguntas, aprovecho para mostrarles algo que quizás les puede llamar la atención, más ahora que se ha vuelto complejo la contratación de personal. Observen este formulario que está aquí. Fíjense lo que dice, ¿cuál es tu perfil en la informática? Y aquí hay un testimonio real. Te voy a abrir el micrófono, Ángel, para que tú les platiques qué pasó con este formulario. Ok. Yo, antes de ingresar aquí, a lo que sería Grupo Compuline, estaba terminando lo que era mi preparatoria. Este enlace me llegó por medio de WhatsApp. Yo ya estaba buscando un empleo. Entonces, me llegó este enlace y dije, bueno, hay que contestarlo. No creo que pase algo, o si me llaman, pues qué bueno. Pues lo contesté. Fue muy, muy rápido el proceso. En menos de 5 minutos yo ya estaba contestando esta encuesta, más que nada porque pues mi rama va enfocada a lo que es la informática, todo ese proceso. Entonces dije, bueno, todo va bien. Y a los pocos días me contactaron para una entrevista aquí mismo, donde ahorita estoy con Alberto. Pues ya tengo casi ya 2 años trabajando aquí. Así que por medio de este embudo yo llegué aquí. Muchas gracias, Ángel, por el testimonio. Igual si cierras el micrófono, ¿listo? Bien, entonces, un embudo de ventas se puede convertir en un embudo de contratación o reclutamiento de personal. Y pues aquí incluso, lo que les dije hace rato, yo llevo a las personas a un chat directo para informes mayores, o para mayores informes, quise decir. Entonces, aquí en el chat ya tenemos un esquema que se llama oferta laboral Compuline y por ahí hacemos reclutamiento de personal. ¿Qué les pareció este enfoque? Me gustaría su opinión en el chat mientras leo sus preguntas. Me dice César, bueno, me comentan que si las campañas son orgánicas y que qué porcentaje tengo en la tasa de conversión. Mira, Francisco, honestamente tenemos varios productos. Nosotros sí trabajamos con mi laptop, con Compuline, con FixData, con webinarios. Honestamente, es un mundo de posiciones las que jugamos y nuestros indicadores sí se miden desde el área administrativa y como hace rato viste las estadísticas de Ángel. Entonces, contestando lo de la tasa de conversión, va a ser por proyecto. Hay proyectos que convierten y voy a ser bien honesto porque tenemos miles de visitas. El estándar normal en marketing sin embudos es del 1%. De cada 1,000 personas, 10 te van a comprar. Sin embargo, con embudos de marketing, tú lo puedes hacer 3X, 5X o 10X. Es decir, en vez de que sea el 1%, lo llevas a un 3, lo puedes llevar a un 10%, porque es una estrategia más personalizada. Me dice César que si puede usar la página por 22 días, te metes a readfunnels.com, te registras y te va a llegar el enlace. Sigo usando el concepto de avatar. Bueno, más bien nosotros utilizamos perfil de cliente. Y bueno, es ese comentario de por qué digo esto, perfil de cliente. Tengo que analizar a quién quiero dirigir mi esfuerzo y dependiendo del producto. Por ejemplo, hoy no le metimos mucho esfuerzo, simplemente fue red de contactos porque esto es una charla. Y aquí estuvieron alrededor de 40 personas. Entonces, todo el enfoque fue a un grupo de personas con un formulario y hablándoles de marketing. No pagamos por atraer más personas, no hicimos nada adicional. En el caso de Data Recovery, hicimos esfuerzos adicional y sí pagamos a Google por una campaña y sí también pagamos a un influencer para atraer más mercado. Pero todo esto lo levantamos en 3 o 4 días físicos. Fue muy rápido porque también traemos un compromiso y quisimos abarcar un poquito más del mercado del que ya tenemos. No hemos estado ahorita creciendo más la campaña porque ya no nos dan los números, Francisco. No en ingresos, sino en manos. Estamos rebasados en la operación. Nos falta gente, honestamente. Y bueno, pues me preguntan desde las nuevas opciones del Meta de Facebook. Yo les podría decir que tanto, no soy experto en Facebook, aquí esta pregunta creo que es más bien para Juan, pero no quiero hablar nada más de Facebook. Yo lo que quiero decirles, Ángel, es que tanto Facebook, Google y Apple
están restringiendo el uso de datos personales, porque ya viene la nueva modalidad de restricción de datos y viene una nueva estrategia que se llama Web 3.0. De hecho, más adelante a ver si podemos hacer una charla al respecto. Entonces, el tratamiento de datos personales cada vez es más estricto y por eso cobran mucho valor los embudos de marketing, porque quien otorga los datos te está permitiendo que los sigas contactando. Y luego también Francisco Hernández me dice que cuál es la red social de mayor resultados. Depende de lo que tú quieras comunicar, Francisco. Depende de tu producto o servicio, depende del perfil del cliente al que quieras llegar. Hay productos para chavos, hay productos para adultos mayores. Depende de lo que quieras provocar. Es como aquí decir todos, nada y cualquiera en cuestiones de a quién le quieres llegar. Es algo muy abierto. Gracias, Ángel Espinto, por lo de atraer talento. Octavio, gracias por tu comentario. Y es mejor que el solo ofertas. Rodrigo, gracias por el comentario. Y pues te cedo la voz, Juan, para la pregunta de Facebook. Levantas la mano cuando estés listo. Bien, mientras se comunica con ustedes, Juan, igual y si quieres con el micrófono de Ángel, si tienes ahí un problema de comunicación. Bueno, esto se está improvisando, obviamente. Tú me dices, Juan. Les puedo decir que sí utilizo Google Ads y podríamos hablar de marketing muchas cosas. Francisco, tengo cursos en el extranjero. A mí cada curso que yo pago, de a veces de 3 días, me cuesta $2,500 la capacitación y pues es un proceso complejo. En mi caso, yo he invertido en mi persona alrededor de $10,000 en capacitación en técnicas de marketing. Y te voy a ser honesto, Francisco. No cualquiera en México paga esas cantidades porque, primero, no estamos acostumbrados a leer. Segundo, muchas veces nos infoxicamos o también le vemos valor a lo convencional. Y sobre todo, por ejemplo, en marketing, mucha gente cree que marketing es igual a redes sociales, cuando simplemente las redes sociales es una aplicación. O una funcionalidad que puedes generar a través del marketing. Tú me dices, Juan. ¿Listo? Adelante. Listo. Ok, una disculpa, no tenía micrófono, no estaba preparado para hablar, pero un saludo a todos. Y bueno, la pregunta que me hacían, Ángel nos pregunta, ¿qué te parece las nuevas opciones del Meta de Facebook en cuanto a crear campañas publicitarias? Yo estuve trabajando con Facebook antes de que fueran, bueno, antes de que realizaran estos cambios con su nuevo branding de Meta y todo lo que han estado realizando de actualizaciones. Les voy a ser sinceros, no tengo tanta preparación ahorita o conocimientos de lo que se está manejando en el momento, pero lo que he visto hasta ahorita, la verdad es que sí se están manejando en el sentido de campañas de una manera pues bastante bien, a pesar de los cambios tan fuertes que ha habido en esta la restricción que ha habido en los datos de usuario, como lo mencionaba Alberto. Yo creo que más bien por esos cambios es que Facebook está decidiendo realizar todas estas nuevas funcionalidades con su nombre de Meta, que tiene que ver con la web 3.0. Entonces, ahorita la plataforma está como que intentando cambiar apenas. Yo creo que es simplemente esperar a ver qué nuevas herramientas nos dan para realizar la publicidad. Pero de momento, pues, si son usuarios frecuentes de la plataforma, a nivel usuario en vez de a nivel comercio, si lo ven desde el lado de usuario, pues siguen saliendo los anuncios y son muy buen segmentados a nuestros gustos o por lo menos a lo que estamos consumiendo en internet. Entonces, pues parece que las herramientas y las opciones de Meta pues van muy bien de momento a pesar de los cambios.
No sé si eso te resuelve un poco la pregunta, Ángel. Gracias, Juan. Vamos a continuar. Ok, les pido que nos manden un correo a info@mkt.com si quieren recibir un listado de cómo prospectar y en qué mercado hacerlo con un estudio que se hizo para 2022. Eso nosotros lo tenemos.